桔梗と犬屋さんの絆は分かってる。だから桔梗を忘れてなんて言えない。Dioses maestros están por encima de los dioses de la destrucción. Como sabemos, estos cinco dioses poderosos están por encima de todo. Entre estos cinco poderosos dioses se encuentra Horus. Horus, quien visita la Tierra para saber el por qué los Saiyajin exterminaron al dios Illuminati, se da cuenta que los Saiyajin solamente han protegido su hogar y que realmente quien quiere destruirles es el dios supremo. Horus está muy confundido, por lo que decide ver al oráculo. El oráculo le dice: Horus, jamás te había visto de esta manera. Tú eres un dios omnipotente, tu ojo puede verlo todo. Sin embargo, jamás has creído en el oráculo. Así es. Pero esta vez algo está bloqueando mi capacidad, dice Horus. Bien, ¿cuál es tu pregunta? Horus pregunta por qué el dios supremo le mintió acerca de los Saiyajin y cuál es su plan para con ellos. El oráculo responde: esta bola de cristal es la más poderosa de los universos. Puede ver más allá de cualquier cosa. El oráculo predice: el dios supremo no es quien tú crees y a la vez lo es. El dios supremo esconde un secreto que nadie más sabe. Sin embargo, el dios supremo es quien le tiene odio a los Saiyajin desde el firmamento. Desde un principio los Saiyajin han existido en los 12 universos. Estamos hablando de universos paralelos. El dios supremo tiene control sobre estos universos y se ha encargado que por algún motivo se extingan. En el universo 7 ha tratado de destruirles, primero ordenándole a Bills inconscientemente. Como este se durmió, le ordenó a Freezer exterminarlos esparciendo el rumor del Super Saiyajin legendario. Sin embargo, esta historia fue verdadera, pero es una respuesta con un fin de desestabilizar las mentes, y es en oposición a la realidad, porque a pesar que esta historia exista, el Dios Supremo simplemente la está usando a conveniencia. Desde el firmamento los máximos dioses no tienen contacto con los mortales, es por esta razón que el Dios Supremo no se ha acercado al plano material. Sin embargo, ha mandado seres a interferir en las vidas Saiyajin. Es por esta razón que el Saiyajin no ha logrado evolucionar a plenitud. Sin embargo, Goku, ese Saiyajin dorado que acabas de ver en el universo de la diosa Uma, es un Saiyajin dios que ha sobrepasado todas las barreras. El Dios Supremo ha buscado la manera de destruirles desde el principio. Las órdenes dadas a Rin y Yajisin fueron provenientes del Dios Supremo, sin embargo hace milenios que la cara del Dios Supremo no se le ha mostrado a nadie. Ciri, su más leal guerrera, ha sido la intermediaria entre los mortales y su Dios, por lo que si alguien tiene respuestas es Ciri. La razón por la que tu ojo, que lo ve todo, no puede entrar las verdades es porque el poder de otro Dios Maestro está bloqueando tu capacidad. Horus se dispone a visitar a Ciri, ya que su ojo lo ve todo y localiza la ubicación de Ciri en el reino del Dios Supremo. Ciri, que acaba de recuperarse, ve cara a cara a Horus. Ciri queda impresionada al ver a un Dios Maestro, ya que hace milenios no han sido vistos. Horus le pregunta por su maestro, mas Ciri dice que está en su reino. He hablado con el oráculo, dice Horus, y dice que este dios no es quien dice ser. Eso no puede ser, dice Ciri, yo he estado recibiendo sus órdenes desde el principio. Horus pide hablar con él, pero Ciri le dice que hace mucho tiempo que el dios supremo no es visto por nadie. A lo que Horus empieza a preguntarse el secreto que esconde. Pero Ciri le dice, ¿acaso no hablaste con él? ¿Acaso no visitaste la tierra porque vieron que los Saiyajin están rompiendo el orden de las cosas? Horus arremete que la comunicación fue telepática y no ha visto cara a cara al dios supremo. Sin embargo, dice Ciri, no puedo dejarte entrar a su reino sin un motivo aparente. El hecho que yo reciba sus órdenes es señal que él está ahí, por lo que no puedo dejarte pasar. Entre dioses maestros existen reglas, y una de ellas es no molestar a otros dioses en sus reinos sin motivo. Por lo que Horus se marcha. Ciri avisa al dios supremo de la visita de Horus. Por lo que este se molesta y arremete que las cosas se están saliendo de control. Es increíble que no hayas podido con Vegeta. Ciri dice, el poder del Saiyajin dorado está fuera de mi alcance. Sin embargo, las palabras de Horus dejan incertidumbre en Ciri, y esta le pregunta al Dios Supremo porque ni ella, quien ha sido la más leal, lo ha podido ver desde hace milenios. Sin embargo, el Dios Supremo no contesta la pregunta y Ciri queda intrigada. Mientras tanto, en la Tierra, Vegeta y Goku están muy felices de tener sorprendente poder. El Saiyajin dorado es realmente impresionante. Camus, al darse cuenta que han logrado el nivel de un dios superdotado, visita el universo 7. Todos los Saiyajin entrenan con Camus, incluido Gohan, Bardock y Broly, que se encuentran en Saiyajin Light Blue. Todos entrenan para conocer el poder del Saiyajin dorado. Sin embargo, el poder del Saiyajin dorado es muy diferente a su transformación antecesora.
por lo que Goku, Vegeta y Camus tratan de no lastimar a los demás guerreros. Goku y Vegeta están emocionados ya que han alcanzado el nivel de Camus. Camus con su poder transporta a los guerreros a otros planetas inmensos ya que la Tierra no sería capaz de soportar tanto poder. Camus les dice que este Saiyajin es el más poderoso de todos y están por encima de los 12 dioses de la destrucción. Con este poder dorado ningún dios terrenal sería capaz de vencerlos, dice Camus. Por lo que Goku siente haber llegado a su límite y el orgullo de Vegeta es más fuerte que nunca. Sin embargo, Camus sabe que el poder de Broly en Super Saiyajin Dorado podría superar el poder de sus amigos. Goku y Vegeta se quedan junto a Camus entrenando. Gohan y los demás regresan a la Tierra. Dormido Bardock tiene una premonición, se acerca un poder hacia la Tierra. Bardock ve que la Tierra es destruida por un guerrero, por lo que al no estar Vegeta y Goku se pone alerta. Efectivamente, el Dios Supremo hace resucitar a un ser poderoso. Furious le dice. De no haber sido por Camus y Nean, este ser hubiese derrotado a los Saiyajin. Lo reviviremos y destruirá la Tierra. Hacen revivir a Zoe, el guerrero más fuerte de los 12 universos. Zoe revive con la única orden de destruir la Tierra. Zoe es más poderoso que cualquier dios de la destrucción y la Tierra no tiene a los guerreros dorados porque se encuentran entrenando con Camus. Por lo que Bardock habla con Gohan y Broly de su premonición. Zoe posee un poder aún más sorprendente que antes y llega a la Tierra. Tan solo con su presencia destruye la ciudad donde llega. Semejante poder hace ubicar a Zoe y llegan Gohan, Bardock y Broly. Bardock le dice. La última vez nos costaste mucho trabajo, pero esta vez conocerás al Super Saiyajin Light Blue. Sin embargo, los poderes de Zoe han aumentado. Tanto Gohan, Bardock y Broly lo atacan, pero no pueden con este poder infernal. Sin duda el Dios Supremo mandó al más poderoso para terminar definitivamente con los Saiyajin. Zoe ha regresado tan poderoso que ni siquiera en Super Saiyajin Light Blue pueden detenerlo. Zoe deja heridos a todos y continúa destruyendo ciudades. Nadie es capaz de destruir a Zoe. Broly aparece para asestarle un poder sorprendente, pero Zoe con sus poderes telepáticos deja a Broly sin conocimiento. Gohan y Bardock en una sorprendente batalla que dura horas al fin logran desatar toda su furia. Al momento de desatar toda la furia, Zoe lanza un poder para matarlos definitivamente, por lo que la furia de los guerreros y el poder de Zoe chocan entre sí causando la eliminación de ambos poderes. Ya que si un poder, ya sea el del Saiyajin Dorado o el de Zoe, toca la Tierra, esta no hubiese resistido. Milagrosamente la Tierra no sufre daños y tanto Bardock y Gohan alcanzan al Saiyajin Dorado. Gohan está herido, pero lleno de furia hace desaparecer de un solo golpe a Zoe. El poder del ser más poderoso del universo no es rival para un Saiyajin Dorado. Goku y Vegeta llegan a la Tierra y al verla destruida. Goku siente humillación por no haber podido protegerla. Vegeta no sabe dónde encontrar a Bulma y no saben qué es lo que ha sucedido. Sienten el poder del Saiyajin Dorado y Goku se teletransporta al lugar. Goku ve a su hijo y a su padre en Saiyajin Dorado, por lo que se siente muy feliz. Vegeta dice. Vaya, ahora vemos más Saiyajines dorados. Gohan ayuda a Broly. La Tierra está destruida y aparecen Camus y Nean. También aparece Horus, quien ha tenido una reunión con los dioses maestros. Los más poderosos de los universos. Horus les dice. Al parecer el Dios Supremo quiere destruir a toda costa a los Saiyajin. He hablado con los demás dioses y dado que el Dios Supremo actúa diferente, no tenemos más que decir que ha cambiado o alguien ha suplantado su trono. Nean dice, eso es imposible, ¿quién podría derrotar a uno de los dioses más poderosos? Horus dice que no lo sabe, ya que si el Dios Supremo arremete contra los Saiyajin, son los Saiyajin quienes deben pedir cuentas. El Dios Supremo nunca ha sido visto por los dioses de la destrucción, dice Camus. Está en un cielo en donde no podemos entrar. Sin embargo, Horus dice que tiene la llave para entrar al reino de este dios. Sin embargo, yo puedo mostrarles el camino, dice Horus. Si ustedes piensan que pueden hablar con él, yo puedo llevarlos. Recuerden que serán atacados por todos los guerreros, ángeles y protectores del Dios Supremo. Vegeta dice que sí. Que nadie es capaz de vencer al Saiyajin Dorado. Yo llegaré y derrotaré a este dios, dice Vegeta, y acabaré esto de una vez por todas. Camus dice que él, al ser Saiyajin, también le compete combatir. Broly, a pesar que no ha podido transformarse, acompaña a los guerreros al reino del Dios Supremo.
Dado que Horus no puede intervenir en esta batalla, solo los lleva al reino, rompe un portal al que luego Mayan puede retornar. Todos llegan al reino del Dios Supremo sin saber qué les espera. Nuestros amigos entran al reino del Dios Supremo. Ciris los recibe, pero no puede ante el poder de los Saiyajines dorados. Guardianes de todo el reino atacan a nuestros amigos, pero el Saiyajin dorado tiene un poder inimaginable. Goku y los demás llegan hasta el trono del Dios Supremo. Bardock, que lo ha visto en una premonición, está frente a él. Sin embargo, Bardock dice que algo no está bien. En mi premonición vi que el Dios Supremo tenía el cabello aqua como el más hermoso manantial. Bardock le dice: no te pareces a él. El Dios Supremo se levanta. Amigos, los felicito por haber llegado hasta aquí. Sin duda me esforcé por miles de años para que ningún Saiyajin tocara mi reino, me costó mucho trabajo tener este reino bajo mis pies y me prometí que no dejaría que alguien igualara mis poderes. Veo que tu Saiyajin puedes ver más allá de lo concedido. Al que tuviste ya no está. Todos quedan sorprendidos. El Dios Supremo se levanta y les dice: yo soy el ser más poderoso, fui capaz de eliminar al Dios Supremo y ahora los eliminaré a ustedes. Todos se dan cuenta que el verdadero Dios Supremo fue derrotado por este nuevo ser que nadie ha visto en milenios. Un golpe premonitorio viene a la mente de Bardock. Y se da cuenta del momento justo cuando el Dios Supremo es eliminado. Justo detrás de él puede ver a su asesino, quien posee una cola Saiyajin. Bardock se queda mudo al saber quién es el enemigo que ha estado tratando de exterminarlos. Están viendo al Supremo Saiyajin Dios, esta será su tumba, mortales. Vegeta dice: un Saiyajin es el Dios Supremo, no puedo creerlo. Los guerreros Z llegan hasta el trono del Dios Supremo. Este se levanta y los mira fijamente. Ciris puede entrar a donde él se encuentra. Tanto Bardock y Ciris se dan cuenta que no es quien pensaban. Familia Saiyajin, jamás imaginé que pudiesen llegar a la transformación dorada. Sin duda es una fase divina de dioses. Ustedes han llegado hasta aquí. Los admiro. Ningún ser ha podido hacer tal hazaña. Goku puede ver que este ser tiene una cola. Vegeta le dice: parece una cola Saiyajin. Pero eso es imposible. Nada es imposible, dice. ¿Quién eres?, le dice Ciris. Yo te he protegido tu reino desde siempre y tú no eres el Dios Supremo. Este contesta: desde hace mucho tiempo yo soy el Dios Supremo, ya que aniquile a mi antecesor. Se podría decir que soy un Saiyajin Supremo. Sigo siendo el Dios de este trono. Ciris está indignada porque no puede creer que alguien haya usurpado el trono divino. Entonces le pregunta a Goku: ¿por qué has querido matarnos y destruir nuestra tierra? Vaya, creo que merecen una respuesta. Después de todo han llegado hasta aquí para morir. Vegeta se enoja y dice: al parecer tú no conoces el poder de un Saiyajin dorado. Nuestro poder es superior a los dioses de la destrucción. Sin embargo, Kamos, que se encuentra en Saiyajin dorado, siente que la energía que emana de este ser tiene un misterioso poder. Mortales. Yo soy un dios aún en Saiyajin dorado, puedo derrotar su poder. Porque insisten en desafiarme. Eventualmente tienen que morir. Ciris, quien es protectora del Dios Supremo original, al darse cuenta que este es un Saiyajin, ataca al Saiyajin Supremo. Este se da cuenta y sube su poder espiritual de golpe. Sus ojos brillan como dos hermosos luceros y el cuerpo de Ciris queda inmóvil. Tontos, no saben que desafiarme es combatir con el ser más poderoso. Ciris no puede hacer nada contra la hipnosis del Saiyajin Supremo. No me subestimes, Ciris. Yo poseo todo el poder del Dios Supremo.
Ciris pierde el conocimiento y cae ante los pies del Saiyajin Supremo. Camus está petrificado, ya que este ser pudo ante Ciris sin usar todo su poder. Broly en Super Saiyajin Light Blue sabe que sus poderes son similares a Ciris, por lo que dice: no puedo hacer nada ante sorprendente poder. Goku, Vegeta, Gohan y Bardock expulsan todo el poder del Saiyajin Dorado. Jamás se había visto un reino temblar. Una luz dorada espectacular y cegante emana del poder de cuatro Saiyajines dorados. El poder es increíble. En el cielo se puede ver cuatro estrellas que se encienden como el oro. Una luz maravillosa aparece para cegar a todos los que se encuentran en el reino. La batalla está perdida. No luchen innecesariamente. Dejen que mi poder lleve sus almas hasta lo más profundo de los infiernos. Nosotros jamás nos hemos dado por vencidos. Toma esto. Goku hace un Kamehameha. Es el Kamehameha más impresionante de la historia, pero el Saiyajin Supremo es cubierto con un aura morada que hace devolver el ataque Saiyajin. Esto es imposible, dice Goku. Vegeta usa su resplandor final, pero el poder ni siquiera toca el cuerpo de este increíble guerrero. El Saiyajin Supremo mira fijamente a Gohan sintiendo este un poder estremecedor. Gohan se enfada como lo hizo cuando fue un niño. Su furia es similar a la que atacaba a Freezer en aquel entonces. Sin embargo, el Supremo Saiyajin devuelve todo el poder de Gohan recibiéndolo directamente. Camus se da cuenta que todos los poderes que le lanzan son en vano. Camus le dice a Bardock que es en vano, los ataques siempre regresan a su destino. Sin embargo, el Supremo Saiyajin reúne un poder sorprendente como una Genkidama en segundos y se lo lanza a Goku, cayendo este herido a pesar de estar en Saiyajin Supremo. Bardock no puede contenerse y lo ataca, pero el Saiyajin Supremo le deja ir un golpe que lo deja inconsciente. Todos los guerreros caen derrotados. Levántate, Bardock. ¿Acaso no me reconoces? Sí, amigo mío. Soy yo. Bardock recuerda que hace muchos años, antes de quedar atrapado en el limbo astral, conoció a un Super Saiyajin superdotado que llegó a ser un Super Saiyajin Dios. No entiendo cómo un mortal que combatió a mi lado hace mil años sigue con vida. Bardock responde: gracias a la diosa Nean pude salir de ese limbo astral. ¿Qué es lo que te ha sucedido?, le dice Bardock. Está bien, te contaré. De todas maneras ya están muertos. El Dios Supremo revela su identidad y se dice llamar Neo. Neo significa nuevo Dios. Hace mucho tiempo yo nací como un Saiyajin superdotado. Sin embargo, los Saiyajin nunca me aceptaron. Cuando me transformé en Super Saiyajin Dios, recuerdo que estuviste junto a mí en esa guerra contra todo el planeta Plant, que era de raza Saiyajin. Hubiera podido exterminar a todos esos Saiyajines. De no haber sido por el Dios Arbin y Yajishin. Ellos me atacaron y mi propia sangre me traicionó. Todos pensaron que había muerto. Pero entonces, un dios me rescató de la oscuridad. Ni siquiera yo sabía en dónde me encontraba. Este dios vio en mí un sorprendente poder y se maravilló de haber visto que luché contra dos dioses poderosos. Me recuperé y al despertar me encontraba en su reino. Yo conocí todos los secretos Saiyajin. Todos los misterios que oculta mi raza. Entonces comprendí que el Saiyajin es un ser lleno de instinto. Pero nunca nació un Saiyajin con un grado muy alto de intelecto. Yo soy Neo, el único que logró conocer todos los secretos Saiyajin. Recuerdo cuando obtuve la transformación del Super Saiyajin Dorado. Me sentía el ser más increíble del universo. Pero luego me di cuenta que la raza a la que más odiaba tenía ciertas virtudes. A pesar que yo llegué a tener sorprendentes poderes, me prometí que jamás alguien iba a alcanzar mi nivel. Desde entonces me había dedicado a destruir civilizaciones enteras de Super Saiyajin en los 12 universos. Pero el Dios Supremo no comprendía esto. A pesar que sabía mi rabia hacia los Saiyajin, este los protegía. Tanto así que había dejado a un Saiyajin ser el Dios de la destrucción del universo 11. Un Saiyajin que ahora se encuentra en mi reino junto a otros 4 Saiyajines dorados. No pude perdonarle eso. Sin embargo, el Dios Supremo me reveló todos los secretos y etapas Saiyajin. Cuando me di cuenta que existía un poder más allá del Saiyajin Dorado, no pude negarme a tener tal poder. Y sí. Asesinado al Dios Supremo, yo me convertí en el nuevo Dios Saiyajin. Mi poder de Saiyajin Supremo es inimaginable.
Ustedes Saiyajines dorados no pueden ante mi poder divino. Y no voy a permitir que alguien más alcance mi poder. Camus sabe muy bien que el Saiyajin Supremo está en el trono desde hace 1000 años, sin embargo Camus pregunta. Yo tengo millones de años siendo un dios de la destrucción. Porque si atacaste al dios supremo no me atacaste a mí. Neo el Saiyajin Supremo responde. El dios supremo te dejó una protección que ni siquiera yo podía romper. Además me servías más como asesino de estos Saiyajines, pero ni el hechizo de Furis pudo manipularte para destruirlos. Ahora yo los destruiré con mis propias manos. Bardock ve a Gohan, Goku y Vegeta inconscientes. Bardock sabe que no puede combatir ante este supremo Saiyajin, por lo que intenta razonar. Nosotros no tenemos nada en contra tuya. De hecho nosotros los Saiyajin que hemos sobrevivido no somos iguales que aquellos Saiyajines que conociste. El supremo Saiyajin responde. No puedo confiar en los Saiyajin. Son traicioneros y cada vez se vuelven más fuertes. No voy a permitir que sigan viviendo. Neo prepara un sorprendente poder con el que se dispone a atacarlos a todos. Camus le grita a Nean. No podemos contra él. Es momento de huir. Nean y Camus se transportan a un lugar seguro del universo 12, ya que el poder del dios supremo es superior al Saiyajin dorado. Nean, Camus y los demás logran escapar. Gracias a que Nean es una diosa muy poderosa, muy por encima de los dioses de la destrucción, tiene virtudes que nadie más tiene, y una de esas virtudes es que ningún dios puede sentir su presencia. De esta manera Nean se oculta del poder del Saiyajin Supremo. Camus ayuda a Vegeta y Gohan a recuperarse. Nean se sienta sobre el pasto rosa del hermoso universo 12 y Goku recostado sobre ella puede sanar sus heridas. A pesar que Goku en Saiyajin Dorado tiene la habilidad de regenerarse. El daño causado por el dios supremo es tanto que no pueden sanarse por sí solos. Gracias a los poderes de Camus y Nean, Goku y los demás recobran el conocimiento. Vegeta exclama que fue ese gran poder. Se supone que el Saiyajin dorado es el ser más poderoso de los universos. Nean explica que el dios supremo le reveló al legendario Super Saiyajin los secretos del Super Saiyajin dios, haciendo este superar la transformación dorada y llegando a un poder tan grande que fue capaz de quitar de su camino al dios supremo y quitarle su lugar. Camus dice que no se sabe el gran poder que tiene el legendario Saiyajin supremo, pues apenas con sus poderes psíquicos logró derrotar a Gohan y con pocos poderes a los demás. Es muy probable que aún no haya usado todas sus fuerzas, dice Nean. Goku está preocupado. Sabe que todos sus seres queridos están en la Tierra y el Dios Supremo buscará vengarse y no tiene los poderes para proteger su amado planeta.